Defensor de Derechos Humanos y coordinador de la Coalición Sindical Nacional del Sector Justicia. El día de hoy hemos venido a entregar dos denuncias muy importantes ante la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, después, por supuesto, de haber cumplido con todos los procesos ordinarios. En primer lugar, por la violación al artículo 43 de nuestra Constitución, el artículo 49, en relación a los trabajadores de la empresa Salvafú, quienes fueron vilmente despedidos. Las personas que no saben son las personas encargadas del CLAP en Venezuela. Fueron despedidos más de 2.300 trabajadores que no tienen nada que ver con ninguna de las diatribas políticas que se están suscitando en el país y que en el día de hoy se encuentran pasando una serie de desavenencias, una serie de problemas de índoles médicos, producto precisamente de este corte que los representantes de la empresa Salvafú le han hecho. Nosotros la semana pasada intentamos mediar directamente con la empresa en el estado Vargas, sin embargo fuimos vilmente reprimidos, y aquí hacemos esta denuncia, por los órganos de seguridad de Polivargas. Estos funcionarios de Polivargas, utilizando armas de fuego, siendo esto prohibido para el control de la acción pública, utilizaron armas de fuego, accionaron las armas de fuego, con sus escudos violentaron a las personas que estaban allí, personas de la tercera edad, quienes las tiraron al piso, sufrieron lesiones, por el simple hecho de denunciar y de reclamar sus derechos, como son el derecho al